La de Ceuta consiguió este domingo un apurado triunfo ante el Recreativo Granada, que le sigue dejando en la zona alta de la clasificación. Los Ceutíes lograron la victoria gracias a la actuación del cancerbero Pedro López, además de la aportación en el gol de Meléndez, que fue decisivo. El partido comenzó con un Ceuta metido en el ajo y con ganas de marcar rápido. En el minuto 10, un disparo de Redru Cruzado hizo intervenir al portero visitante. En el minuto 28 lo probó Doncel con un cabezazo que salía por arriba. El Recreativo Granada no había llegado en ningún momento, pero tuvo la mejor ocasión del primer tiempo. Talaverón se quedaba solo ante Pedro López. Pero el jugador granadino mandaba la pelota fuera. El enfrentamiento se iba a ir al descanso con el empate a cero inicial y con la sensación de que el Ceuta necesitaba hacer algo más para conseguir la victoria. En el segundo periodo, los dos equipos empezaron sin mucho ritmo, aunque era el Ceuta el que seguía intentando adelantarse en el marcador. En el minuto 63 también lo probó Nitu de cabeza, pero su remate fue demasiado desviado. Se acercaba el final del partido y se iba a producir el momento clave del enfrentamiento. En el minuto 72, Mario se plantaba en un mano a mano clarísimo contra el portero Pedro López, pero el cancerbero le adivinaba la intención y salvaba al equipo ceutí. En el rechace Clavijo la mandaba afuera. Eso fue fundamental para el ceuta, ya que dos minutos después un buen centro de Pablo dejaba solo a Meléndez, que de disparo raso batía a Adri López. Consiguiendo el primer tanto del partido. A falta de cinco minutos para finalizar el encuentro, Rodela se plantaba dentro del área y remataba cruzado aunque el balón no encontraba la portería. Se volvía a salvar el Ceuta. El equipo Ceutí aguantó hasta el final y se llevó otro triunfo más en el Alfonso Murube.